Gloria a Dios, una visión de la gloria de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 1: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Esa es la introducción. Estos primeros tres versículos nos dan una introducción de quién es Ezequiel. Nos damos cuenta que es un sacerdote eh, y nos dan el, el nombre de, de su padre, hijo de Buzi, ¿verdad? Como su apellido. Es un sacerdote que se llama Ezequiel, es hijo de Buzi y también nos damos cuenta que él está en Babilonia, que él ha sido parte de la cautividad de los que han sido llevados cautivos. Eh, Ezequiel va a ser un profeta que Dios le va a dar una palabra acerca de la situación que ellos vivían en ese tiempo, la situación actual de ese día y la situación actual de ese día era de que eh, Jerusalén Está en peligro de ser llevada cautiva, de ser destruido, de ser destruido el templo y de ser llevados en cautividad todo el pueblo. En Jerusalén se encuentra un profeta llamado Jeremías, que ha estado diciendo: Dios va a traer a los caldeos, a los de Babilonia del norte, los va a traer y va a destruir esta tierra si ustedes no se arrepienten. Por cuanto no han obedecido la palabra del Señor, este, esto y esto va a suceder. Pero. La gente pues siempre espera un mensaje de fe y esperanza y amor, que eso es parte de Dios también. Y entonces había gente que decía, no, no es posible, es que Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Y no nos va a pasar así, Dios nos va a salvar. Pero la gente quería continuar en su pecado, apartándose de Dios, adorando a diferentes imágenes y dioses. Incluso en Jeremías dice que adoraban a la reina del cielo, una deidad que Dios nunca le dijo que adoraba, porque hay un solo y verdadero Dios, pero ellos le hacían adoración a una reina del cielo. Y entonces se habían apartado completamente del Señor y tenían una mezcla, y ellos creían que agradaban a Dios, con una mezcla de Dios y las cosas paganas, las cosas que a Dios no agradaban, religiones extrañas, y ser una mezcla, Jeremías les profetizaba. Este, y entonces viene la primera cautividad. Y porque hubieron tres grupos de personas que fueron llevadas cautivos en tres ocasiones, llega a Babilonia y se lleva cautivos y deja ahí a un rey. Después se lleva a ese rey y pone a otro rey. En la primera cautividad eh, fue llevado Daniel, el joven Daniel, que usted puede leer el libro de Daniel, y él también se encuentra en Babilonia cuando el Señor le habla. Entonces tenemos a Jeremías en la, en la ciudad santa, en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, que es Jerusalén. Ahí se queda Jeremías. Daniel es llevado en la segunda cautividad, como de 16, 17 años, lo llevan a la cautividad. Allá Dios lo va a hacer poderosamente en, en, entre los caldeos en Babilonia. Y Ezequiel es llevado en la segunda cautividad. Y aquí nos dice él que él también fue de los deportados, de los, de los, eh, más bien de los que fueron eh, reunidos y esclavizados y transportados a Babilonia. Él es de la segunda Cautividad y ahí él va a profetizar. Eh, nos cuenta acá de que es a los 30 años, y aquí prácticamente lo que está diciendo es que él tenía 30 años, y ese mes que menciona acá eh, es, es, eh, es un mes de los, de los judíos, y prácticamente es, es el julio, para nosotros sería julio, julio 5, cuando él tenía 30 años de edad, Dios le habló. Además, de eso, nos da otra nota. Dice que era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, porque lo llevaron a Joaquín y a toda su familia y pusieron a otro rey. Me parece que fue a Sedequías, lo dejó y se llevó a Joaquín, rey de Israel o de Judá, más bien, con su familia y lo pone en la cautividad. A los cinco años que sucedió eso, Ezequiel tenía 30 años de edad, bien interesante que tenía 30 años de edad porque los sacerdotes que son descendientes de Leví podían empezar su ministerio hasta los 30 años, y servían de 30 años hasta cierto, a cierta edad para darle chance a todos los descendientes de Leví que tuvieran su ministerio sacerdotal. Así es que comenzaban a los 30 y terminaban, este, a, a, no me acuerdo si era a los 60 años, que tenían que terminar su, su, su servicio, su ministerio. Entonces, este sacerdote, es de la descendencia de sacerdotes, no va a poder ministrar. Porque ¿a dónde ministran los sacerdotes? En el templo, en el, en el atrio del templo, y algunos tienen la bendición de entrar al lugar santo, y solo el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Se comenzó en un tabernáculo hecho de, 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 de como estilo tienda de acampar, de, de piel de animal y otras telas. Se hizo el tabernáculo, pero después se tiene el templo, ya en Jerusalén. Y allí tenía que él este, ministrar en el templo que había hecho Salomón. Pero no va a poder ministrar allí porque ¿qué va a pasar con ese templo? Fue destruido. El templo fue completamente destruido. Y este, además de eso él se encuentra en Babilonia. Pero a los 30 años de edad, cuando debe de comenzar su ministerio sacerdotal, lo que hace el Señor por él es que le da un ministerio profético. Y le va a dar profecías acerca de ese tiempo. Ezequiel también se pone en la misma línea que Jeremías y dice, Dios va a castigar a Jerusalén por haberse apartado de él y va a haber otra cautividad, él llegó en la segunda, va a haber otra tercera cautividad y va muchos iban a morir y e Israel no iba a ser más, iba a quedar desolada, desierta. Y profetiza contra eso, pero en Babilonia hay profetas que le están diciendo, no, 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 dice el Señor que esto va a ser corto. No se acomoden en Babilonia, dice el Señor, porque ustedes van a regresar pronto a su tierra y allá van a comer sus uvas en sus viñas y, y van a tener toda su bendición de su tierra. Y ellos decían, dice el Señor, no se acomoden, van a regresar bien pronto. Pero Ezequiel se levantó y dijo, dice el Señor, que se acomoden acá en Babilonia, que aquí van a estar por mucho tiempo, y Jeremías les dijo, van a estar 70 años en la cautividad. 70 años, así es que ustedes deben de acomodarse, agarren sus casas, eh, hagan inversión en sus casas, siempre en la tierra de Babilonia, y ¿saben qué más deben de hacer? Oren por la paz de Babilonia, porque en la paz de esa ciudad ustedes también tendrán paz. Y eso era duro, porque ellos odiaban a Babilonia, porque los había traído cautivos, y lo que ellos querían era regresar pronto de regreso a su país, a Israel, pero le dicen no. Quédense allí, acomódense, agarren casas, eh, tomen eh, esa tierra porque allí van a estar por 70 años y oren por la paz de la ciudad donde han sido transportados en cautiverio, porque en la paz de esa ciudad ustedes también tendrán paz. Nosotros tomamos eso porque nosotros venimos de otros países, a nosotros nos trajeron a la fuerza, nos venimos buscando un mejor futuro para nosotros y para, y para nuestra gente, nuestras familias. Este, pero de igual manera nos aplica en que debemos de orar por la paz de esta ciudad, de esta nación y por la prosperidad de esta nación porque en la paz y la prosperidad de esta nación nosotros también tendremos paz y, y bendición eh, pero Ezequiel no solamente les profetiza de lo que está aconteciendo eh, llevándole la contraria a los profetas que decía todo va a estar bien y van a regresar pronto eh, bien tremendo verdad con la falsa profecía y hay que saber uno distinguir en la palabra del Señor, y no debe de analizar, porque, porque muchos eh, se, se hacen pastores, maestros, profetas, evangelistas, pero con un mensaje no correcto, y entonces dice la Biblia que si van a amontonar maestros enseñando conforme a sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Los deseos de su corazón, los deseos de la carne. Y, y según eso iban a estar enseñando, pero tenemos que tener cuidado de enseñar conforme a lo que está escrito Porque ahí, si nos mantenemos en la palabra, no en lo que nosotros nos imaginamos o pensamos o deseamos o nuestras pasiones Entonces vamos a estar bien, la palabra nos limpia, la palabra del Señor es como una espada de doble filo Que penetra el corazón y hace división entre el alma y el espíritu, dice Hebreos capítulo 4 esa es la palabra del Señor y la palabra del Señor nos limpia. Jesús les dijo, ustedes ya están limpios por la, por la palabra que les he hablado. La palabra del Señor nos limpia. Así es que eh, hacemos bien en aferrarnos a esta palabra del Señor. Dios le da esta profecía a Ezequiel de ese tiempo, pero además le habla de la restauración de Israel. Ya que ha, ha acontecido la tercera cautividad, que ha sido llevado otro tercer grupo para Babilonia, a mediados del libro de Ezequiel empieza ahora otra profecía y la profecía es, van a regresar van a regresar a Jerusalén y van a edificar el templo. Y él ve un templo. Pero además de esa profecía del regreso de, de, de Israel a, a su tierra, ¿sabe qué más ve? Ve hacia el tiempo nuestro. Y él pudo ver en Ezequiel capítulo 36 cómo el Valle de los Huesos Secos eh, tuvieron vida. Y dice, nacerá una nación en un día. Y eso sucedió. En mayo 15 de 1948, cuando de la nada se forma un Estado libre, una nación nueva, y su nombre fue Israel. Y hasta el día de hoy usted escucha a Israel en las noticias. Eso fue un milagro tremendo: que Israel esté en pie, exact, exacto como decía la profecía de los, de los huesos secos. Entonces, imagínese la profecía de Ezequiel, que alcance tuvo. Pero además de eso, hay profecías ahí que todavía no se han cumplido y que están para tiempo futuro, y yo creo que es un tiempo cercano del acontecimiento de lo que aún falta que se cumpla en el libro de Ezequiel. Así es que es una profecía profunda, muy, muy importante, y yo creo que nosotros hacemos bien en prestar atención a esta profecía. Ahora, ya nos ha dado la introducción, quién es Él, a dónde se encuentra, y miramos entonces aquí la primera visión que tuvo. Dice el versículo 4 y miré y he aquí venía del norte un viento te tempestuoso y una gran nube y con fuego perdón con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente imagínese dice que viene del norte él ya está en babilonia está en el río eh, a, a las orillas del río quebar entonces, al norte de él ya no queda Babilonia, porque Jeremías decía: del norte viene eh, este esta gran eh, ejército que los va a llevar cautivo, viene del norte, que era Babilonia. Pero ahora él está en Babilonia y dice que del norte miró venir. Y cuando hablamos del norte, hay una estrella en el norte, eh, que es una estrella bien importante para, para, en todos los tiempos de nuestra civilización humana. Esa estrella ha sido bien importante porque nos hace saber hacia dónde está el norte y de ahí podemos detectar dónde está el sur. El, el este y el oeste, entonces, de, del lado de esa estrella del norte, y que es bien interesante, porque también Ezequiel más adelante nos va a decir que el diablo, este querubín, tremendo eh, en creación, dice que quiso él llegar al lado del norte y dijo: Yo voy a poner mi trono en el norte. ¿Por qué? Porque en el norte, Dios tiene su trono al norte de o a, en dirección de esa estrella del norte, y ustedes saben, los que han estudiado astrano, eh, astronomía, un poco de cosmología, los que han visto el, el canal de National Geographic, otros canales ahí donde sacan estas cosas, eh, sabe que el universo es tremendamente grandísimo, es de verdad incomprensible lo, lo grande que es. Para poder llegar de, de, de una galaxia a la otra se requieren miles y miles de años corriendo a la velocidad de la luz. ¿Y sabe qué es la velocidad de la luz? Nosotros corremos 60 millas por hora en el freeway, algunos corremos más. Este, pero imagínese que correr a la luz de la velocidad es en un segundo dar siete vueltas alrededor de la Tierra. La, la velocidad luz en un segundo, yo salgo corriendo ahorita para allá y en un segundo da siete vueltas alrededor del planeta. Ese es un segundo. Ahora si lo extiende, imagínese un segundo hasta dónde llegaría. Pero estamos hablando de, de viajar miles de años luz a qué velocidad y todavía no llega a las galaxias y todavía no llega a, 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 a otros lugares. O sea, es tremendo, es, es algo fascinante, impresionante, nuestra mente no alcanza a entender esto. Pero del lado del norte es que sucede esto. En la Biblia entonces el lado del norte habla del trono de Dios. Ahí Dios ha puesto su trono. Eso es lo único que, que entendemos acá. Y de allí viene un viento tempestuoso, un viento fuerte. Además de eso, nos dice que con una gran nube. También entendemos que Dios, su habitación es en nube. Dice una porción bíblica: dice que su trono eh, es, lo cubre de nubes y que su presencia de Él es cubierta de, de nubes. Incluso en el Antiguo Testamento tenemos una expresión que se dice Shaquina, la Shaquina de Dios, que es como una espesa nube como humo, y, y es una nube. Yo cuando empecé a darme cuenta que estaba lentes para ver de lejos, era diácono, me paraba en la parte de atrás y miraba el altar y estaba bien bonito el culto y de repente yo empecé a ver todo nublo, nubloso, como nube. Y o sea, ¿será la shaquina de Dios? Pero que era que me faltaban los lentes, y ya miraba así medio, eh, y desde por ahí fui, varias cosas me fui dando cuenta que estaba lentes, pero la, la shakina es como esa nube, ¿verdad? Como un humo. Eh, lo, lo, es la presencia de Dios. Entonces entendemos aquí del norte este viento te, te, tempestuoso que nos recuerda también que el Espíritu Santo de Dios vino como un viento fuerte. Entonces todas estas son palabras que describen a Dios. <coughs> Una gran nube con un fuego envolvente. Esto del fuego envolvente eh, 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 es algo, eh, yo lo he visto en, en películas o así, tomas he visto de, de eso, que es un fuego que sale así como en bola. Y, y se envuelve, y se envuelve, no sé si lo han visto así, como una, eh, una bola de fuego y, y como que se vuelve a envolver, y se vuelve así a envolver, eh, cuando se han quemado fábricas, lo sacan ahí en las noticias, y ese fuego sale y como que se regresa, como que se envuelve así en una, en una bola. ¿Se han fijado en eso? No sé si alguno, algunos lo han visto. Es, es bien bonito ver ese fuego, bien peligroso, pero bien bonito de, de verlo. Entonces él mira ese viento, esa nube, y de repente un fuego envolvente, y para que sea un fuego envolvente es que la temperatura está pero bien alta, y mira ese fuego envolvente así, que, que se hacen esas bolas de fuego y, y dice acá, y algo que parecía como bronce refulgente, algo de color bronce y refulgente, verdad, eh, color bronce, ustedes se lo, se, se lo manejará quizás como un metal y algo como un metal, un bronce refulgente, está en medio allí. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia, cuatro seres vivientes. Esto nos recuerda en Apocalipsis capítulo 4, que habla de cuatro seres vivientes. Y, y otras porciones bíblicas donde encontramos estos seres vivientes. Pero en Apocalipsis claramente dice cuatro, igual que Ezequiel. Cuatro seres vivientes. Y mire cuál era su apariencia. Y había en ellos semejanza de hombre. Parecían como hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies, como planta de pie de, be de becerro. O sea, su pie no era como el de nosotros, sino que como becerro. <coughs> y centellaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados con las alas se juntaban el uno al otro se topaban del uno al otro no se volvían cuando da, eh, perdón no se volvían cuando andaban sino que cada uno caminaba derecho Hacia adelante, imagínense qué clase de criaturas que está viendo Ezequiel, criaturas que nunca ha visto. Más adelante, en el capítulo 10, los vuelve a ver y nos dice que son querubines. Ahí donde explica él que son querubines, unas criaturas extraordinarias. Cuando hablamos de, de estas cosas, de esta profecía, yo aquí quiero que tengan todos cautela en esto, porque estamos leyendo lo que, lo que escribió Ezequiel. Pero tenemos que recordar de que Él está viendo una visión y la visión al final Él mismo dice que es la gloria de Jehová, la gloria divina, la gloria de Dios. Entonces, Jesús, una vez hablando con un maestro de la ley, un hombre muy intelectual, muy inteligente, le dijo: Tienes que nacer de nuevo. Él no entiende, ¿será que uno puede entrar al vientre de su mamá y nacer por segunda vez? No. Y el Jesús le explica lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es, y le explica. Pero después le dice, te, te hablamos cosas terrenales, cosas que tú entiendes, que yo entiendo. ¿Y qué sería si te hablo de las cosas celestiales? Si no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Imagínense que si las cosas terrenales son difíciles de entender, ahora las cosas celestiales, ¿qué difíciles son? Eh, Jesús mismo dijo, sería difícil explicártelas. Eh, el apóstol Pablo dijo también una vez que él estuvo en el tercer cielo y vio cosas que son inefables. ¿Qué quiere decir inefable? Que no hay palabras para describirlas, no hay palabras que uno pueda describir. Entonces cuando pensamos en esta visión, Ezequiel eh, es nos quiere explicar algo que él jamás ha visto. Jamás ha visto seres como esto. Entonces él quiere darnos una explicación de cómo era, pero no hay palabras exactas que puedan describir en el lenguaje humano lo que él está viendo. Yo me pongo a pensar, es como que si fuéramos al tiempo de los vaqueros y, y le explicáramos cómo era un iPhone, cómo, cómo es un, un de esos aviones que vuelan, y para explicarle cómo, cómo le explica. Si él no va a entender un iPhone, ¿verdad? Le dice un iPhone a alguien hoy. Todo el mundo entiende casi, son pocos los que no saben que es un iPhone. Pero si usted va y se lo quiere describir, va a ser bien difícil, porque usted puede ser, usar todos los términos de hoy día, pero alguien en los años 1800, 1700, ni va a entender ni siquiera de lo que está hablando, porque los términos suyos van a ser ajenos a él. No hay palabras que usted pueda usar del año 1700 para explicar lo que está pasando hoy, las cosas nuevas que hay. Hoy nosotros ya tenemos ese lenguaje para explicar estas cosas, le hemos puesto nombre a esas cosas, el avión, el jet, el helicóptero, pero ir a explicar eso para los años 1700, en los años 1500, este, sería algo difícil. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Él quiere explicar algo que nadie ha visto de su tiempo y quiere dar una ilustración de eso. Entonces, esto, en parte, hay ciertas cosas que son literales de acá. Porque él está tratando de explicarlo, pero hay unas cosas que se tienen que entender en sentido figurado. ¿okay? Y ahí es donde quiero que tengamos eh, precaución. Cómo interpretamos esto, cómo miramos esto, porque sabemos de qué él está diciendo, está tratando de explicar la gloria de Dios. Nos ayuda, eh, este capítulo nos ayuda con, escriban por ahí, Daniel capítulo 7. Daniel miró la gloria de Dios en el capítulo 7. Y más o menos aparecen cosas que él vio acá, aparecen allí. Además de eso, escriban Isaías capítulo 6. Ahí nos ayuda a entender algo más de la gloria de Dios, porque Isaías vio la gloria de Dios también, la visión de la gloria de Dios. Y en el año que murió el rey Usías, estaba yo en el templo de Dios y las faldas de Dios llenaban la casa y un humo. Y, y los ángeles que tenían seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus cuerpos. Y con dos volaban. Y, y él estaba viendo la gloria de Dios. Cada vez que se mira la gloria de Dios en, estas, en estos pasajes, ¿sabe qué, qué aparece cada vez que está la gloria de Dios? Estos seres extraordinarios, que son los querubines, que más adelante sabemos que son los querubines que están en la presencia del Señor, como que son guardias de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, porque cada vez en estos capítulos que miramos la gloria de Dios, ahí están presentes estos seres extraordinarios, que no hay manera... ¿Cómo explicarlos? Pero estos capítulos nos ayudan. Además, eh, escriba allí Apocalipsis capítulo 4. Si usted lee el cap Apocalipsis capítulo 4, Isaías capítulo 6, Daniel capítulo 7 y Ezequiel capítulo 1, va a ver que hay muchas cosas que concuerdan. Y eso Dios nos lo ha dado en diferentes tiempos, a diferentes personas, en diferentes lugares. Se, se nos ha dado una visión de la gloria de Dios para que más o menos entendamos qué poderoso es. Es nuestro Dios. Qué grande es su majestad. Gloria a Dios. Y que ha tenido misericordia. ¿Sabe algo que yo creo sinceramente y genuinamente? Es que nosotros vamos a ver esto cuando estemos a la presencia, del Señor. Cuando vayamos entrando a la presencia del Señor, vamos a ver esto y vamos a estar los que hemos leído esto, los que hemos estudiado, como ustedes y yo, vamos a estar. Gloria a Dios. Ya esto yo ya sabía que esto así iba a ser y tenía razón Ezequiel, tenía razón Juan, el apóstol de haber escrito esto. Así es que estudiémoslo, porque esto lo vamos a ver un día, lo vamos a ver exacto y, y aún lo vamos a entender mejor, porque ahora no alcanzamos ni a entenderlo bien. Pero cuando lo veamos en la presencia del Señor, eso va a ser majestuoso. A estos hombres Dios les dio, son contaditos, a los hombres que Dios les dio eh, que vieran la gloria de Dios. Pero sabe que para nosotros está preparado eso, el Señor lo, lo promete, para nosotros está preparado ver eso también. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén, gloria a Dios. Démosle ese fuerte aplauso al Señor, gloria a Jesús. Eh, nos dice acá que eh, de, estos, de estos seres extraordinarios, eh, nos explica que tiene cuatro caras y cuatro alas y, y caminaban derecho. Y, y habla de que, y lo va a repetir varias veces: va a repetir esto, que no se daban vuelta. Y, y vamos a continuar acá. Mire, mire lo que dice el 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, una, que parece que es la que está al frente. Yo creo que debido a, lo, a los pies pudo ver que ese era el lado de enfrente, eh, por los pies que están hacia el frente, ¿no? Entonces pudo ver que era cara de hombre. Y cara de león al lado derecho. Entonces yo estoy parado aquí, a mi lado derecho es este. Y aquí, cara de qué? De león. Y al. Eh, y eso en los cuatro, de los cuatro. Y cara de buey a la izquierda. Un ox en inglés, un buey en, en español, a la izquierda. En los cuatro también. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Y me imagino que la parte de atrás era cara de águila. Imagínense qué criaturas más extraordinarias. No son animales, son seres vivientes. No dijo que eran animales, son seres Vivientes, es una clase de ángel eh, que son extraordinarios. Alguien sacó de acá una ilustración o una eh, cierta cierto mensaje, este, eh, podemos decir, figurativo, de esto, diciendo que estas cuatro caras representan los cuatro evangelios. Eh, Ezequiel está dando su visión. Nosotros podemos, creo, agarrar cositas, ¿verdad? Y tratar de sacar el significado, y podemos sacar ese significado también. La cara de hombre. Sería, son cuatro evangelios que tenemos, por eso que sacan bueno cuatro caras, cuatro evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Están despiertos? Son los cuatro evangelios. Entonces este, dijo alguien, el de hombre debe ser Lucas, porque Lucas representa a Jesús, lo, lo escribe de él en su humanidad, el doctor Lucas. El, el de cara de león debe de ser Marcos, porque lo menciona como el león de la tribu de Judá. Y, y con cara de buey debe de ser Mateo, porque Mateo lo presenta como el siervo sufriente. Y el buey para qué se usa? Parará la tierra, es de trabajo, ¿verdad? Es un, es un sirviente fuerte, pero hace el trabajo y es un servidor. Entonces, por eso es que dicen, Marcos debe de ser el, el, el que está representando a Jesús como un buey que trabaja, que ara, que, que se sacrifica, pero también el águila sería el Evangelio de Juan. Porque Juan, si Lucas lo representa a Jesús como un ser humano y demuestra su humanidad bastante, eh, Juan nos demuestra bastante su divinidad y nos habla de que él es Dios. Ahí en San Juan es que aparece yo soy. Y yo soy es la palabra en hebreo, Yahweh, que cuando Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Él le dijo, yo soy el que soy. Y Jesús varias veces se refiere a sí mismo. Yo soy, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y la gente se quedaba como, wow. Entonces eh, 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 nos demuestra su divinidad el, el evangelio de San Juan. Podemos tomar eso, se pudiera tomar, pero aquí el enfoque es la visión que él ha tenido y, y, y nos continúa diciendo: así eran sus caras, versículo 11, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno, dos, las cuales se juntaban. Y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los movía, que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Le, le ha impactado esto a él. Más adelante volvió a decir, no se volvían. Y claro, porque si tiene las cuatro caras, cuando quiere caminar para enfrente, pues camina para acá. Y cuando quiere caminar para acá, ¿cuál cara usaría? La de León, porque está a la derecha, ¿verdad? Entonces ya va caminando derecho. Entonces no se volvía porque donde quiera que caminaba estaba de enfrente. ¿verdad? Entonces eso como que si le llamó la atención a, a Ezequiel de que no se volvía. Lo mencionan tres veces esa palabra. Y, y, y continúa diciendo, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. ¿Cuántos hacen, bueno, espero que los 21 días no hacen carne asada, pero eh, ¿han visto los carbones encendidos? Como rojos, anaranjados, cuando están bien bonitos, ¿verdad?, para azar. Pues así era el cuerpo de ellos, así era su semejanza. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y se volvían a semejanza de relámpagos. Corrían, ¡fuf! como relámpago, y regresaban a semejanza de qué? De relámpago, y, a, y estaban de regreso. Imagínese usted. ¡Qué increíble eso! Como relámpago. ¡pum! Y después regresamos. Esto es extraordinario. Recuerden de que Ezequiel está tratando de explicar algo que él está viendo con palabras que él conoce de esa época. Y además de eso, este nos, nos ha dicho que esto es la gloria de Dios lo que él está viendo. Ahora, estos seres vivientes, él, él se, se queda... Un poco concentrado en estos seres vivientes Y todos los que han visto a los seres vivientes Como Juan, Daniel Han, han quedado impresionados de estos seres vivientes Y han hablado de ellos Porque esos seres vivientes los, 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 este, los asombran Mientras yo miraba a los seres vivientes He aquí una rueda Sobre la tierra Junto a los seres eh, vivientes A los cuatro eh, A los cuatro lados El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito, que es un color verde, una, una piedra que se llama crisólito, que es como verde, ese era el color de estas ruedas. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda, como que si hay una rueda y otra rueda adentro, color verde. Van conmigo. Está duro, ¿verdad? Está medio extraño esto, pero seguimos. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían. Cuando andaban, otra vez la palabra, no se daban vueltas, sino que se movían así, no 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 se daban vueltas, sino que derechito. Y sus aros eran altos y espantosos. Era altísimo eso. Y era qué espantoso. Y yo, cuando estaba estudiando este capítulo, sí, yo creo que este capítulo es espantoso, es tremendo, o sea, es extraordinario. La palabra en inglés creo que está mejor porque dice awesome, es como se queda uno maravillado, espantoso, ¿verdad? Es awesome, tremendo, extraordinario. Otra palabra que podemos usar es terrible, ¿verdad? Terrible, era algo tremendo. Entonces, y, y, y continúa diciendo acá. Y cuando los seres vivientes andaban, versículo 19, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, o sea que también se levantaban del piso, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban, hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas el espíritu los movía a donde tenían que ir y las ruedas que no eran parte de los seres vivientes pero el espíritu de los seres vivientes estaban en esas ruedas que eran ruedas sobre rueda o entre, entre la rueda otra rueda color verde brillante este, donde ellos se movían se movían porque el espíritu de los seres vivientes estaba en el espíritu es, tenía el espíritu de ellos lo tenían también estas estas ruedas y entonces se movían fácilmente donde ellos iban también iban las ruedas. Eh, dice acá el versículo 22, y sobre la cabeza de los seres vivientes, arriba de las cabezas de los seres vivientes, aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión de las alas de ellos, eh, perdón, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la, la una hacia la otra, y cada una tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz de lo omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Entonces, ahora. Él ha estado viendo los seres vivientes, estos cuatro seres vivientes increíbles. Lo está viendo. Además de eso, se fija en unas ruedas, unos círculos que donde ellos se mueven se mueven. Pero después hace algo. Él mira arriba de sus cabezas de ellos y mira la expansión, o sea, que mira más arriba y más arriba mira acá. No, eh, quiero leer esto bien. Que parecía una expansión de manera de cristal maravilloso. Un cristal, de repente lo que hay arriba de ellos, este, y después nos va a explicar acá que es el trono de Dios el que ha empezado a ver, este es el trono de Dios, y hay una expansión de cristal maravilloso. ¿A quién le recuerda eso? En el libro de Apocalipsis dice Juan que él miró un mar de qué? De cristal. Este acá lo, lo dice una expansión, un, un espacio, pero de cristal maravilloso. Y Juan también lo vio, la misma cosa, pero dijo que era un mar de cristal. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo que está en la presencia del Señor. Además de eso, quiero, quiero tocarlo aquí ya, porque estos seres, estos seres vivientes son asombrosos. Y en dos ocasiones han mencionado que sus alas topan la una a la otra. Topan sus alas la una a la otra y con, una parte se, con la otra ala se cubren. Y están topando ala a ala. Ahora, Dios le dio a Moisés en, en el monte de Sinaí un modelo para lo que sería el tabernáculo. Y le dijo: Así, así lo vas a hacer. Pero el tabernáculo era simple un modelo, nos dice el libro de Hebreos, de lo que hay en el cielo. Lo que hay en el cielo lo podemos entender en el tabernáculo, que después vino a ser el mismo templo, ya, ya hecho de. de de piedras y de todo eso, ¿verdad? Pero apenas es un modelo. Yo creo que varios de nosotros nos ha tocado construir algún modelo de algo. En la escuela nos pusieron a hacer algún, algún trabajo manual y se hace un modelo. Por hoy en día, pues los modelos son aún más extraordinarios porque uno puede agarrar un modelo de un avión, eh, un Boeing 747, ¿verdad? Y uno arma el modelo y parece igualito. Y hasta el pesor que tienen ahora dice, wow, este es el metal y todo muy. Muy bien el modelo. Y uno lo ve hasta American Airlines, se le puede poner ahí y atrás y uno, wow, el avioncito. Pero es un modelo, ¿por qué? ¿Qué pasa con ese modelo? Pues uno no se puede meter adentro y manejarlo y despejar con él y andar volando, ¿verdad? Aunque uno está chiquito, quisiera hacerlo, pero, pero no se puede porque es un modelo. Es, se parece a lo real, pero no es lo real, porque uno no lo puede volar. Y cualquier un modelo de una casa que uno pueda hacer, algo muy. Muy parecido a lo real, pero es un modelo. Eh, muchas compañías hacen un modelo de construcción de los edificios que van a hacer y es un modelo, pero no es la realidad. El tabernáculo era así. Y en el tabernáculo había un atrio donde estaba un altar donde se hacía el sacrificio. Y entraba el sacerdote y el pueblo, todos podían entrar al atrio. En el atrio había unos muebles. El altar para el sacrificio y, el, y la fuente de bronce para que el, el sacerdote se lavara. Pero después entraba al lugar santo donde hay otros muebles. Está un candelero con siete brazos que ilumina constantemente día y noche allí, porque allí es oscuro por, las, por todas las, las cortinas que tiene y son cortinas gruesas en el tabernáculo. Tiene la mesa de la propiciación y tiene el altar donde se quema el incienso, que ahí en ese cuarto hay un aroma bien sabroso porque se está quemando incienso. Eh, es un lugar santo ahí de verdad y, y oscuro porque es la, habla de la presencia del Señor. Pero más adentro tenemos el lugar, ¿cómo se llama? Un paso más adentro, el lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo cuando uno entra? Hay una arca, que es una caja, que hay unas cosas sagradas dentro de, de esa arca. Pero dentro de eh, eh, lo que está cubriendo el arca son dos ángeles, dos querubines, que con sus alas se topa la una a la otra, como cuidando el arca, protegiendo el arca. Y la otra ala topa a la pared. Si este fuera el lugar santo, si este fuera el tamaño, el, el, el ángel ese de oro, porque fue, tu, tuvo que ser hecho de puro oro, topaba la ala en la pared y la otra ala topaba con el, con el, con el otro ángel, cuidando una arca, una caja, y, y el otro ángel que estaba de este lado topaba su ala a la otra pared. ¿Entienden eso? Entonces entendemos de que lo que... Ha visto Moisés en el monte Sinaí, es un modelo de lo que hay en el cielo, pues Hebreos no lo dice. Entonces aquí claramente, en esta visión claramente, 100%, tenemos que decir que es una visión de la gloria de Dios. En pequeñito, en el tabernáculo y en el templo, ahí están esos ángeles de oro, topando sus alas el uno con el otro y topando hacia la pared, como protegiendo el arca. Y aquí también... Pero como ese es un modelo, ahí no más aparecen dos, pero eh, cuando Juan lo ve y Ezequiel lo ve, son cuatro y tienen sus alas iguales. Entonces estamos hablando de la gloria de Dios, de la presencia misma de Dios. ¿Entienden eso? Quiero que entiendan bien eso. Ahora, continuamos entonces acá. Dice, eh, y escuchamos este ruido, el sonido, y varios salmos hablan de, del sonido, de la voz de Dios, del de oscuro. Del fuego en el monte Sinaí dice que se puso eso oscuro, la nube y el fuego que salía, y los relámpagos y la voz como de trueno, como de cascada, como de un ejército, una tropa que va caminando, que son miles de soldados. Eso se oye fuerte y así se oía. Entonces, claramente, este, esto es una, eh, eh, podemos decir, está hablando de la presencia del Señor, de la voz del Omnipotente. El 24 dice: Oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión, esta expansión que ha visto que es de cristal maravilloso. Se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura. De un trono que parecía de piedra de Zafiro. La piedra de Zafiro es azul. Ahora miramos un color azul, el trono este azul, y sobre la figura eh, del trono había un, una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia eh, y vi apariencia como de bronce repulgente. Como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor. Entonces él está viendo ahora el trono de Dios, pero el que está allí tiene semejanza de hombre. Y Daniel también se asombra que cuando está viendo como la, 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 la gloria de Dios, lo que mira eso a uno como un hijo de hombre. Y Juan, el discípulo amado que está en la isla de Padmo y está teniendo la visión del libro de Apocalipsis o Revelaciones, también dice que era, pero él sí ya sabía quién era, porque él sabía que ese hijo de hombre es quién? Jesús de Nazaret. Que Jesús de Nazaret es Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento ya miramos a este Jesús, a este. Hombre, porque qué raro de que tenga apariencia de hombre, si estos querubines son extraordinarios, pero el que está sentado en el trono tiene apariencia de hombre y nos habla igual que en Apocalipsis de, de, de este fuego, de sus ojos color de fuego y de, y de, y de sus piernas como, bru, como bronce bruñido, ¿verdad? Entonces nos está dando la misma eh, eh, este, di, definición, la misma ilustración que se nos da en Juan acerca del Cristo de Jesús, qué hermosa la gloria de Dios, de verdad que es extraordinario todo lo que ha visto, bien difícil de comprender, porque cómo va a poder explicar todo eso en palabras que la gente puede entender en esa época y que nosotros también pudiéramos entender en ahora. Y dice, esta fue la visión de la semejanza, o sea, me llama la atención que dice, de, a la semejanza. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, como más o menos se, se, se parece. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y, y oí la voz de uno que hablaba. Y después tenemos el capítulo 2 donde se nos dice: Cuando lo comisiona, ve y haz esto. Eso ha sido la gloria de Dios, la visión de la gloria de Dios. Ahora, quise comenzar así bien para que les quede bien esto en su mente. Y porque había pensado dar la introducción de otra manera y, y comenzar como voy a terminar ahora, pero pensé, no, mejor le voy a dar bien lo que esté escrito, porque quiero que eso lo capten en su corazón y tengan esa gloria de Dios. Pero quiero decirles algo de, acerca del capítulo 1 de Ezequiel. Mucha gente ha usado el libro de Ezequiel para dar una evidencia de que existen los extraterrestres, que existen los platillos voladores, porque aquí... Habla como de unos platillos voladores y estos seres vivientes que se mueven a velocidad de relámpago, entonces muchos muchos han tratado de decir esta es una evidencia de que en la antigüedad hubieron extraterrestres y nos visitaron en naves extraordinarias, y han venido cada tiempo, vienen y hacen grandes cosas como la pirámide de Egipto y otras cosas más, los mayas, los aztecas, y, y entonces vienen y nos visitan. Y en el libro de la Biblia, porque la Biblia es el libro más atacado en la universidad, pero también es el que más se cita. Cuando están, cuando quieren aprobar algo, usan la Biblia, pero, pero también la usan para tirarle a Dios y a los cristianos y todo eso. Y, y eso yo lo miré de cerca. Y yo también me encontré con esto, estudiando en la universidad, con este capítulo que decían que con este capítulo se puede comprobar de que hay platillos voladores y hay este. Extraterrestres y muchos lo han usado, varios libros han usado este capítulo 1 para decir: Fíjense, aquí está. Por eso es que yo quise aclararles que Ezequiel, capítulo 1, Daniel, capítulo 7, Isaías, capítulo 6 y Apocalipsis, capítulo 4, habla casi de lo mismo y de lo que está hablando es de la gloria de Dios. No está hablando de extraterrestres ni de platillos voladores. Y él miró todas estas cosas que son extraordinarias a sus ojos y este pero él entiende que este Dios y además de eso en el capítulo lo va a comisionar y le va a decir tienes que hablar esta palabra al pueblo de Israel palabra dura y vas a dar esto y se han cumplido esas profecías se han cumplido y todavía faltan otras que están en Ezequiel que no se han cumplido que están por cumplirse quizás en nuestros días o en la próxima generación o no sé un poco más pero yo sé que esto se va a cumplir porque se ha cumplido eh, hay un hombre que se llama Lambert Dolphin, ese es su apellido, Dol como delfín, Dolphin, Lambert Dolphin, usted lo puede buscar, él es cristiano, es un hombre sumamente intelectual, eh, profesor de astrofísica en la Universidad de Stanford, yo creo que ya no va a estar ahí, pero en, en los años 90, él, él daba, eh, era uno de los profesores de astrofísica en la Universidad de Stanford, hizo un, muchos escritos muchos libros y muchos proyectos junto con otros científicos de renombre, muy intelectuales. Entonces, él usando la astrofísica y tratando de usar la ciencia, quiso enseñarle a una convención de los, y eh, porque se hacen convenciones de los que han visto platillos voladores y todo eso, ¿verdad? Y la gente le fascina. Estaba lleno el auditorio, 3.000, estaba capacidad llena, 3.000 personas. Y él viene bien preparado, muy bien intelectual y dijo científicamente, les voy a enseñar a esto, que no existe, que, verdad, todos esos términos científicos, eh, que no sería posible de que hayan extraterrestres y que usen platillos voladores. Entonces él está sentado en la plataforma junto con otros que van a estar hablando, que van a estar dando sus discursos, él está convencido, aquí a esto los dejo calladitos, a toditos estos, con todas mis evidencias, ya después de que salgan de acá ya no van a creer más en platillos voladores. Y se da cuenta de que ahí hay gente muy inteligente. Entre los 3.000 que habían, habían doctores, habían otros científicos, habían este, gente del gobierno también, maestros, policías, oficiales. Dijo, pues esta gente es común. Yo siempre pensaba que la gente que cree en platillos voladores era gente media rara, ahí que le faltan unos dientes, un ojo, medios, medios raros ahí, ¿verdad? Pero este. Estas son gente normal, común de la sociedad. Entonces viene el, 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 el conductor del, de la convención y dice, eh, ¿cuántos de ustedes han visto platillos voladores? Eh, dos terceras partes levantó su mano. Y dijo, ¿cuántos de ustedes han sido trasladados adentro de un platillo volador? O sea, que han sido abducted, que han sido raptados por, los, por la gente de los platillos voladores o los, los extraterrestres. Una tercera parte levantó la mano y él se quedó, wow, dijo: Entonces, esto está serio, ¿Esto está, está, esto está serio porque toda esta gente que dice que ha sido llevada por platillos voladores y han visto platillos voladores. Y entonces viene él, sigue y le dan la parte, y cuando él agarra la parte empieza a hablar y oye un ruido, pero fuerte, chillante y, y bien fuerte. Y él no supo de dónde venía, pero dijo: Voy a ver a la audiencia. Porque el que esté cerca de ese ruido van a estar volteando a ver qué pasó y van a querer quizás levantarse o ver. Y él iba a pedirle a los sugieres de allí, a los servidores de, de ese evento, para que sacaran eso o que, que veran qué era. Pero cuando él mira para ver a dónde está la conmoción de la gente con el ruido, todos están viéndolo a él y nadie ha escuchado ruido más que solo él. Nadie escuchó ruido más que solo él. Y desde allí él ya no pudo dar su, su lección que iba a dar científica para decirles: no hay platillos voladores. Y les iba a demostrar científicamente y todo de que eso no era correcto y ya no pudo hablar, se quedó bien mal y después él cuenta que es lo que cree que era una opresión demoníaca, diabólica. Él siendo cristiano entiende de que Dios es verdadero y entiende que estos querubines y estos ángeles son verdaderos, pero si la Biblia nos dice que, una tercera parte de los ángeles, incluyendo querubines, porque el diablo era uno de estos querubines y de los más poderosos que hay en la Biblia. Allá al nivel de Miguel y Gabriel están estos ángeles. De ese nivel era Lucifer. Entonces, si Él se vino para esta tierra, cuando el Señor lo saca, Él hace su, su morada aquí en este planeta, y le siguen una tercera parte de los ángeles, algunos de estos ángeles han de tener la misma apariencia de esto. ¿Y se han de mover a esa velocidad? Seguro que sí, 100%. Pero son ángeles caídos. Lo que, le, lo que decimos nosotros, diabólico, ¿verdad? Satánico. Entonces, es posible que esa gente que tiene casi como un culto de los extraterrestres, es posible de que lo que están viendo son demonios. Lo que están viendo son ángeles caídos, extraordinarios. Y han de tener cierta... Ciertas así como esos círculos y esas cosas, han de tener ellos también eso. La Biblia dice que Elías fue transportado en qué? En un carro de fuego, que pasó un carro de fuego y un torbellino se lo llevó. Entonces entendemos que hay carros de fuego espirituales. Una vez dijo eh, Eliseo, Señor, ábrele los ojos a este siervo, porque el siervo estaba bien afligido de que estaban rodeados de miles de soldados sirios. Y Dios le dice, ábrele los ojos. Y abrió los ojos y miró que había gente de a caballo y carros de fuego que lo estaban protegiendo a ellos. Entonces, fácilmente, esta gente que está viendo esas cosas, puede ser que lo que están viendo es actividad demoníaca y que se los ha llevado por ahí en esa mentira. Este, estos ángeles o esta, estos ángeles que estamos viendo acá, 100% nosotros Podíamos decir que son ángeles, que son seres extraterrestres porque no son de esta tierra. En ese sentido, son extraterrestres, no son de esta tierra. Todos los ángeles y todos los seres vivientes que Dios tiene en el cielo, que nosotros llamamos cielo, son extraterrestres porque no son de esta tierra. En ese sentido, yo creo en los extraterrestres, en ese sentido, ¿verdad? En los ángeles, yo creo en los ángeles, que no son de este mundo, no son de esta tierra. Claro que podemos decir eso, pero acerca de los extraterrestres que la gente ve y lo que ellos tratan de decir que en otro planeta, que esto y aquello, de eso yo no creo, porque yo creo lo que la Biblia dice, eso es lo que la Biblia me dice. Y aquí, claramente en Ezequiel capítulo 1, lo que hemos visto es la gloria de Jehová, como miramos en los diferentes capítulos. Así que era importante que yo les dijera esto, porque eso se está vendiendo bastante allá afuera. Y los muchachos que están en la universidad por ahí se van a topar un día de estos con esto. O los que andan interesados en los, en los extraterrestres se van a topar con Ezequiel 1 y van a tratar de hacérselo ver que es apariciones de extraterrestres con platillos voladores. Pero esto, mi amado hermano, este es una visión de la gloria de Dios con estos ángeles extraordinarios que concuerda con diferentes capítulos de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Gracias Jesús. Ahora, este es algo glorioso, eso que hemos visto en Ezequiel es la, es la gloria de Dios. Déjenme decirle algo, ese Dios maravilloso, extraordinario, que habita en la santidad, es el Dios que le ama a usted. Es el Dios que me ama a mí. Es el Dios que es un Dios personal. No es un Dios que, que hizo la creación y se quedó por allá ajeno a nosotros. No. Él es un Dios que quiere tener una relación personal con usted. Este Dios majestuoso, grande en poder, extraordinario, que le creó a usted. Él le ama a usted y quiere tener una relación personal con usted. Por eso es que le envió a su Hijo unigénito. A Jesús de Nazaret, quien se hizo hombre para que se cumplieran estas profecías, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Sabe qué él hizo? Murió en la cruz del Calvario por sus pecados y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Ese Dios quiere tener una relación personal con usted y dice la Biblia también en Apocalipsis, que tiene que ver con estas profecías y estas visiones apocalípticas. Dice allí: Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cenar juntos es de tener una comunión. La santa cena también se le conoce como la santa comunión. Tener comunión. Ese Dios, tremendo en majestad, le ama y quiere tener, quiere tener una relación personal con usted, llamarle por nombre, que usted sea su Dios, perdón, que él sea su Dios y que usted sea su pueblo. Que usted sea su oveja y que él sea su pastor, que usted sea su hijo. Y él su padre. Hay alguien acá que quiere entregar su vida a Jesús. Si sí, le Jesús, yo abro mi corazón. Yo quiero tener esa relación personal contigo, con ese Dios extraordinario, y yo quiero tomar de ese poder, poder para salvación, para sanidad, para vida eterna, la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. Hay alguien acá que quiere entregar su vida a Jesús. Levante su mano derecha y vamos a orar por usted. Levante su mano si usted quiere aceptar a Jesús. O si usted antes caminaba con el Señor y se ha apartado, hoy es el día de reconciliarse. Levante su mano, vamos a orar por usted. Ha estado en sintonía del programa Palabras de Vida Eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Jesucristo te llama tiernamente. Te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California 93305. Para más información, llame por favor al 661 327 -5521.